Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Paula Ares, para los que no me conocen. Bienvenidos a Paula Ares Channel. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que publiqué mi video, que ya no sé ni cómo hablarle a la cámara, ya no sé ni cómo actuar, ya esto se me ha olvidado, ya yo creo que hasta se me olvidó editar. En fin, he regresado con muchas cosas buenas y positivas que ha pasado estos últimos meses. No crean que mi ausencia fue porque me aburrí de ustedes, no. Esta ausencia ha sido porque he estado trabajando en un proyecto muy lindo que más adelante les voy a compartir. Por eso me tienen que seguir en mis redes sociales para que estén pendientes del lanzamiento, de qué se trata ese proyecto. Mejor dicho, estén enterados de todos los detalles de este nuevo proyecto que pues obviamente está en desarrollo. También les cuento que cambié de cámara. Antes tenía la Fujifilm, así que en ese momento estamos grabando con una Sonic. Y bueno, habíamos tomado un poquito de tiempo porque no conseguíamos el lente que hiciera esta toma para que ustedes vieran este lindo set que he creado para ustedes y bueno, para crear muchos videos y contarles muchas cositas por aquí. Así que bueno, todo esto ha pasado en estos últimos meses, por eso estoy aquí hoy y quise empezar este nuevo, digamos que, comienzo reaccionando a TikToks, obviamente TikToks de aviación, de tripulantes. TikTok es una red social que ahorita está muy en tendencia. Es una red social que no solo nos entretiene, pero también a veces nos educa, nos enseña pequeños tips en pequeños segundos. Así que es muy chévere poder tener esta red social y obviamente compartir en segundos un poquitico de la aviación, de cómo es nuestra vida como tripulantes de cabina. Así que nada, vamos a empezar este video, así que empecemos con el TikTok número uno. Empezamos con este. Ay no, ¿qué está pasando? Tengo que confesarles que el despegue y el aterrizaje es una de mis partes favoritas cuando viajo como pasajera. Bueno, también cuando trabajo, pero no sé cómo describirles esa sensación que siento. Es increíble. Yo sé que, bueno, no muchas personas saben, pero el despegue y el aterrizaje es una de las partes, se les llama como partes críticas, no porque sea algo malo, sino es la parte donde los pilotos tienen que estar muy concentrados en lo que están haciendo, tienen que estar siguiendo una lista de chequeos. Ahí donde vimos hay tres pilotos: el capitán, que es el que se sienta al lado izquierdo, el primer oficial, que se sienta al lado derecho, y hay una tercera persona. Esa persona está sentada en un jump seat, o se le llama también una silla de observación. Por lo general, las personas que ocupan esa silla son o capitanes que vienen a hacer algún entrenamiento o capitanes que están evaluando a alguno de los pilotos. También se pueden sentar los inspectores, se pueden sentar alguna tripulación o otro piloto, o si el vuelo está lleno, se puede sentar una persona que trabaje en la compañía. Todas las aerolíneas tienen sus reglas diferentes. He escuchado que en algunas aerolíneas solo se pueden sentar pilotos, nadie más se puede sentar ahí. Esta silla no la puede ocupar ningún pasajero. Y bueno, yo en una ocasión tuve la oportunidad de estar sentada ahí y la vista es increíble, personas, o sea, no se los puedo describir con palabras. En ese momento en el que los pilotos se aterrizan o despegan, tienes que estar en absoluto silencio, no puedes hablar con ellos. Ellos están muy concentrados aterrizando el avión, muy concentrados escuchando las señales que les da la torre de control. Y es un momento, como les digo, crítico, pero no en mal sentido, sino es como se le
el término que se le da a esa fase de un vuelo. Sigamos con el siguiente TikTok. Si quieres saber cómo se usan los baños en un avión, en este modelo Boeing 737NG te lo diré. Generalmente la puerta va a estar cerrada. Empujas y se dobla para entrar. Arriba tiene un mecanismo para dejar la puerta bloqueada abierta en caso de que sea necesario. Ahora entramos al baño, cerramos, vas a observar un cenicero instalado de fábrica, pero no se puede utilizar porque no se puede fumar. Antes de todo, asegura la puerta, también vas a encontrar un timbre de llamado para la tripulación en caso de que tengas una emergencia y no puedas salir del baño. Recuerda que como en casa, los baños tienen un botón para enjuagar y por succión toma los desechos. Por favor, no dejes sorpresas. En este compartimiento puedes depositar otro tipo de basuras. Ahora nos encontramos en uno de los dos baños traseros que tienen el mismo sistema del baño anterior. Aquí el botón de enjuague se encuentra a uno de los lados. Por favor, no salgas sin presionarlo. Y si no sabes, pregunta a un miembro de la tripulación. Para lavarte las manos, presiona uno de los dos botones, azul para agua fría, rojo para agua caliente. Y el botón de arriba para drenar. Me encantan estos tours de los aviones. Bueno, aquí este avión, el baño se abre empujándolo. No todos los aviones funcionan así, algunos la puerta se abre normalmente. Y bueno, cuando entras al baño, pues hay un cosito que deslizas hacia un lado para poder cerrar la puerta. Créanme que hay muchos pasajeros que se les olvida cerrar la puerta, así que por eso tengan eso en cuenta, si se puede cerrar la puerta. Porque, bueno, han pasado ocasiones en que la gente va y está haciendo la fila y le abre a la otra persona y, bueno, la otra persona está haciendo sus business. Pero sí, bueno, no olviden cerrar la puerta. Ahí también él menciona que hay un cenicero, pero está prohibido fumar. Es algo muy cierto, tenemos un cenicero. En todos los aviones hay un cenicero porque, aunque está prohibido fumar, no falta la persona, créanme, no falta la persona que se le ocurre fumar a no sé cuántos pies de altura. Y en este, pues en ese momento en que la persona pues está fumando, obviamente hay que apagar el cigarrillo y el lugar más seguro para hacerlo es esos ceniceros. No se puede botar ni en las basuras ni nada de eso porque podríamos ocasionar un incendio y, bueno, el incendio llevaría a una emergencia y etcétera, etcétera. Así que por eso hay un cenicero por ese propósito. Y bueno, si al pasajero se le ocurre hacer esto, créanme que cuando aterrice va a salir con policía, esposado, seguramente e irá a la cárcel por haber violado las reglas y también tendrán que pagar una multa. Así que por favor no se les ocurra hacer esto en un vuelo. También nos muestran ahí que hay un botoncito para llamar a las azafatas. Esto es muy muy cierto, tenemos un botoncito para que en caso de que algún pasajero necesite algo, estamos ahí pues para ayudarlos. También está ahí agua caliente y agua fría. No todos los aviones tienen este sistema, pero sí la gran mayoría tiene agua fría y agua caliente. Súper fancy, le llamaría yo. Y bueno, esta agua por lo general recomienda no tomarla, así que es mejor que si necesitas agua, nos pidas agua. También ahí él nos mostró el botoncito para que el agua, el baño, succione todo lo que has hecho ahí. Y bueno, eso es un resumen, es lo que hay en un baño. Y bueno, sigamos con el siguiente. ¿Qué es el Silent Review? En algunas compañías también se le puede llamar 30 Seconds Review y es un repaso mental que tenemos que hacer todos los tripulantes en los transportines cuando estamos sentados, en el momento que vamos a despegar y el momento que estamos aterrizando. En este repaso mental no podemos hablar con nuestro compañero, tenemos que permanecer en silencio y de forma interna repasar en nuestra cabeza los procedimientos inmediatos de emergencia en caso de que haya una emergencia imprevista. Tenemos que saber cuáles son los call-outs, lo que hay que decir, cómo actuar, todas las acciones que tenemos que llevar a cabo en caso de que haya una emergencia así inmediata, que no nos pille por sorpresa y tenerlo todo muy fresco y muy al día. Me encanta. Esta chica hace unos TikToks increíbles, súper educativos, me fascinan sus TikToks. Esto es súper verdadero. Siempre cuando estamos despegando o aterrizando, tenemos que sentarnos en nuestras sillitas de las azafatas. Nos sentamos en nuestra posición dependiendo cómo esté ubicada la silla. Y ahí en ese momento vamos a hacer ese silent review o esos 30 second review, en donde vamos a pensar cuántos pasajeros tenemos, qué personas que podrían necesitar ayuda tenemos en la zona, porque pues cada azafata tiene su zona en el avión, la zona que está encargada.
En este también miramos cómo tenemos que abrir la puerta, todas las puertas son diferentes dependiendo de dónde estés. Entonces, si la azafata está en X o Y puerta, pues tienes que mirar cómo se abre esa puerta. Tienes que repasar los comandos, ya sea si aterrizas en agua o aterrizas en tierra. Tienes que pensar en escenarios de emergencia, cómo tú tendrías que reaccionar. Y bueno, básicamente eso es lo que pensamos es en esos 30 o 60 segundos mientras el avión despega o el avión aterriza. Pero es algo que se tiene que hacer siempre en los despegues o en el aterrizaje. Siempre se tiene que hacer para estar ahí al día y saber cómo reaccionar en un momento de emergencia. Sigamos con el siguiente TikTok. De conversaciones entre tripulantes de cabina. ¿Llevas mucho tiempo volando? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes planes para cuando lleguemos a destino? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo vuelo? ¿Qué preguntarías tú? Eso es súper verdadero. O sea, por lo general, yo siempre llamo como la gente normal, pregunta cosas normales como tienes hijos, tienes mascotas, etcétera, etcétera. No, nosotros preguntamos, ¿y cuánto llevas trabajando aquí? Preguntamos, ¿qué vas a hacer cuando lleguemos? ¿Tienes algunos planes? ¿Tienes algo en mente que quieres hacer cuando lleguemos? O a veces yo, mi pregunta por lo general es, ¿cómo es tu horario el próximo mes? O si nos dan el horario, pues si tenemos todavía, no nos han dado el horario, es como que, ¿cómo es todo este mes tu horario? ¿Qué tal tus vuelos? ¿Cómo la manera en que establecemos la primera conversación el primer día que empezamos a trabajar con la tripulación que nos toque? Pero es súper verdadero. Sigamos con la siguiente. ¿Cómo es un vuelo ferry o un vuelo sin pasajero? En este caso, teníamos que transportar el avión de un punto A a un punto B y sin pasajeros. Sí, bueno, estos vuelos ferries sí existen, no se hacen todo el tiempo, bueno, dependiendo también de las rutas que la aerolínea necesita. Cuando hacen estos vuelos ferries son por varias razones, o lo hacen porque quizás en algún destino necesitan ese avión o necesitan el avión para reemplazar otro avión que quizás de pronto tuvo alguna falla mecánica, entonces necesitan llevar un nuevo avión para poder transportar a las personas y no cancelar el vuelo, pues porque cancelar un vuelo genera pérdidas y también genera pues el tiempo de las personas que estén volando. Entonces lo que hacen es mandar ya sea o los pilotos y una tripulación o simplemente a los pilotos. Puede que suceda cualquiera de esos escenarios. También puede llegar a suceder que están haciendo, por ejemplo, con todo lo que pasó con la pandemia, tuvieron que mandar muchos vuelos a diferentes destinos para rescate o rescue flights, que pues obviamente no son rutas normalmente que la aerolínea tendría, pero sí mandan estos vuelos para poder recoger personas y poder traer personas de regreso al destino que necesiten llegar. Entonces sí, estos vuelos ferries sí pasan, de hecho yo tuve uno y en esos vuelos no se hace nada porque no hay pasajeros, no hay maletas, no hay nadie a quien atender y no se hace nada. Entonces, son súper chéveres, es tener un avión solo para ti, te sientes muy VIP, pero sí es algo que sucede. Sigamos con el siguiente TikTok. Pues la vez pasada TikTok me borró el video, pero esto es algo muy importante. Las aerolíneas te piden que te pongas en esta posición cuando el avión va a chocar con el objetivo de que te desnuques y mueras, porque en el caso de sobrevivir es malo para la compañía que los puedas demandar por el accidente. Entonces es un dato que les puede salvar la vida. No sé cómo reaccionar a este TikTok. Hay muchas cosas que suceden en las redes sociales que creemos que una persona nos está diciendo lo correcto y ni siquiera nos tomamos el trabajo de indagar, ni siquiera nos tomamos el trabajo de averiguar o investigar sobre el tema, sino simplemente como que vimos esto y fue algo que se fue viral y
creemos lo que estamos viendo. Por eso también quise hacer este video, porque no todo lo que vemos en las redes sociales es verdad, no toda la información que vemos en nuestras redes sociales es cierta, por eso es importante investigar. Aquí esta persona, primero que todo, no creo que tenga conocimientos de tripulación ni conocimientos de aviación, porque es por muchos años atrás se ha comprobado que la posición de protección lo que ayuda es a que no te fractures, a que quizás no te lastimes la columna vertebral cuando hay un choque o el avión colapsa y se choca muy muy fuerte, porque ustedes saben que los aviones cuando aterrizan, aterrizan con una velocidad muy muy fuerte, y cuando chocan pues obviamente estas posiciones lo que ayudan es para que no haya ninguna fractura en tu cuerpo y para que en caso de que tengas que evacuar lo puedas hacer bien. Y por eso estas posiciones de protección es tan, tan importante. Hay muchas personas que no les pone atención a la tarjetica o el manual que están en la silla de ustedes. Al frente, por lo general, hay una tarjetica de seguridad donde sale la posición que cada persona tiene que tomar, porque también influye mucho en qué silla estás, si tienes bebés, si tienes mascotas, qué posición tienes que tomar. Pero esto es totalmente falso. La posición de protección ayuda muchísimo. Incluso cuando hay una turbulencia severa, ayuda a que pues no vayas a lastimarte ni vayas a tener un dolor o una fractura interna. Para eso sirve la posición de protección. Así que no crean todo lo que ven. Ya me dio rabia. Sigamos. ¿Qué es estar de guardia o de stand-by? Para los tripulantes de cabina, este término significa que tienen que estar preparado o preparada para cubrir cualquier vuelo en caso de que la aerolínea te necesite para ello. Por ejemplo, si uno de los tripulantes justo le ha pasado algo y no puede llegar a tiempo para trabajar en su vuelo, pues te van a llamar a ti para que cubras ese viaje, ese vuelo, lo que sea. Entonces tú, si estás de guardia, tienes que estar preparado para cualquier cosa, para cualquier tipo de viaje que haga tu línea y no viene de que tú estés capacitado. A mí me ha pasado que me han llamado de guardia y me han mandado a destinos súper chulos, estando de guardia sin esperármelo para nada. En las aerolíneas, estas guardias las hacen cada tripulante en su casa, y en otras como la mía tenemos guardia en casa y guardia también en el aeropuerto, entonces tengo que ir al aeropuerto con el uniforme. Lo que ella llama guardia también se le puede llamar reserva. Como les digo, cada aerolínea le tiene un nombre específico a ciertas cosas. Nosotros lo llamamos reserva, o en algunas aerolíneas también lo llaman on-call. Bueno, les estoy dando como la terminología en inglés, que pues es como la entiendo y la uso. La reserva o que estés en guardia significa que estás ahí en caso de que si algún tripulante le sucede algo, no sé, llamó enfermo o va a llegar tarde, te van a tomar a ti como reemplazo y vas a hacer el vuelo que esa persona tenía que hacer. Ustedes saben que las aerolíneas, para ellos el tiempo es dinero. Cada vez que están retrasados, para ellos es pérdida de dinero, y por ende tienen que tratar de cubrir este tipo de escenarios. Si no es nada mecánico, si no es nada del clima, tienen siempre a una persona que esté ahí para reemplazar a alguien que se enfermó o a alguien que va a llegar tarde. En algunas aerolíneas la reserva funciona de que puedas estar en tu casa. Obviamente cuando estás en reserva te pagan, pero también puede que te llamen a decirte tienes que estar en el aeropuerto en caso de que algo pase a último momento y que ya estés ahí, que simplemente tengas que pasar seguridad y llegar al vuelo que ellos necesiten cubrir. La reserva por lo general ocurre ya sea 12 horas, duras 12 horas en reserva o 24 horas, te la dan en el horario o te dan un mes de reserva. Todas las aerolíneas son diferentes y ya las aerolíneas te van explicando cómo funciona lo de reserva, y por eso también las aerolíneas piden que estés viviendo cerca del aeropuerto para que pues cuando te llamen te dan 2 horas para que llegues al aeropuerto. Entonces ya obviamente es dependiendo cómo ellos, bueno, los del horario, que se llamarían en este caso crew scheduling, organizan todo, por eso hay que ser muy flexible en esta carrera. Sigamos por aquí. Una vez estamos con los pilotos, hablamos con ellos de varias cosas. La primera es la duración de los vuelos o del vuelo que vamos a hacer. Ellos nos dan esta información y nosotros tenemos que apuntar.
Con ellos también se habla de cuántos pasajeros hay en cada vuelo, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos niños, cuántos bebés, y también si hay algún pasajero con alguna necesidad especial o si hay algún UM, que UM es un niño que viaja solo. Lo sabemos todo de ustedes antes de que se suban al avión. También nos comentan un poco más o menos por dónde vamos a volar, cuál va a ser la ruta. Aquí también se suele hablar de cuándo van a tomar los descansos, por ejemplo, si son vuelos transatlánticos, aquí es cuando se decide quién va a descansar primero y en qué orden se va a hacer. Una vez terminado el briefing, toda la tripulación se dirige hacia el avión. En algunas aerolíneas ponen una furgoneta que los lleva directamente hasta la puerta, o si no, en otras aerolíneas tienes que ir caminando hasta la puerta de embarque. Tan linda. Sí, bueno, lo que habla aquí es del briefing, que se hace antes de los vuelos, no en todos, por lo general siempre cuando la tripulación es nueva, tanto los pilotos y las azafatas, se hace este briefing, todo el mundo se sienta, hablan sobre el clima, por lo general este briefing es dirigido por el capitán, y hablan cuánto tiempo dura el vuelo, cuántos pasajeros, en qué altitud vamos a volar. Van a hablar también de cómo, si vamos a tener turbulencias, si no, cómo va a ser vuelo, qué cosas podemos esperar en el vuelo. En este briefing también se hablan de otros temas, como se ponen escenarios de seguridad, de emergencia, y se dialoga un poquito de esos temas para poder tener todo claro. Y en caso de que pues ocurra un incidente, que no siempre es así, pues estamos preparados para cualquier cosa. Entonces estos briefings también ayudan un poquito para empezar a establecer esa comunicación y crear esa relación entre la tripulación y los pilotos, porque pues a la final los pilotos siempre están al frente y nosotros somos los ojos de ellos, así que todo lo que vemos o lo que hacemos tenemos que comunicárselos a ellos. No podemos tomar ninguna decisión sin habérselo consultado a los capitanes. Entonces esas conversaciones, este briefing también ayuda a que se establezca cierta relación, que obviamente pues se cree esa comunicación entre pilotos y azafata, y pues que sea más armonioso en el momento de trabajar. Para eso también sirven los briefings. Y bueno, lo que ya hice, sí, lo sabemos todos ustedes cuando se suben en el avión. Absolutamente todo. Creo que eso ya es todo por hoy. Si ustedes quieren que les haga parte 2 de este video, déjenmelo saber en los comentarios. Estoy demasiado feliz de haber regresado. Estoy demasiado feliz de estar una vez más aquí compartiéndoles muchas cosas, hablándoles de temas de tripulantes. Y bueno, nada, espero verlos en mi próximo video. Déjenme en los comentarios si les gustaría parte número 2. Hay muchos TikToks que me encantaría compartirlos con ustedes y explicarles un poquito más de lo que sí es verdad, lo que no es verdad, darles mi reacción y darles mi punto de vista de lo que sé, de lo que mi conocimiento como azafata me ha enseñado durante este tiempo. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, chao, chao. Cuídense.